Ya llegó Santa. Ya llegó Santa. ¿Allí está? Sí, allá está. ¿Estás feliz, Dani? Sí, papi. Sí, acá. Acá. Acá llegó Santa. ¡Wow! ¡Vámonos! Sí, se llevó las cartas. ¡Wow! Mira, ¿de quién es quién? A ver. ¿De quién es? De Omar. Ese es de Omar. De Omar. También de Omar. Y el tuyo, ¿y el de aquí lado está? Ah, sí. Es una parte de esta. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya viste los juguetes, Omar? Sí. ¡Acá! ¡Son tuyos! ¡Estos de acá! ¡Acá, papi! ¡Estos son tuyos, tus juguetes! ¡Esos! ¡Esos son tuyos! ¿En cola? ¡Ajá! ¡Carros, mira! ¡Para ti! ¿Carros? Uh-huh, ¡son para ti! ¡Yo no he pedido carros! ¡No! ¡Bueno! ¡Pero sabe que les gustan los carros! ¡Ah, sí! ¡Hola! Pues vamos a abrirlos, a ver. ¡Abrilo! ¡Ábranlos!
Bueno, pues aquí andamos en el recalentado. Mi papá. Manos. Omi, ¿no vas a comer? Dani, nada más cómete el pollo y ya. Bueno, pues aquí ando. Todavía en pijama. 2:30 de la tarde. Ya almorzamos. Mis papás se acaban de ir. Mis hermanos también. Dani va a jugar un ratito. ¿Cómo se llama? Minecraft. Y Omar va a ver la tele aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos a dormir. No están para saberlo, pero nos dormimos bastante tarde. Así es que no he editado el video de ayer. Nos dieron las 6 de la mañana. Entre plática y música. Y bueno, ya saben, yo no tomo bebidas alcohólicas. Entonces, pura agüita. Porque ni el ponche lo puedo tomar ahorita. Me lo tomo, pero como que el dulce, ¿cómo les diré? O sea, ya no sé si salado o dulce, pero me dan náuseas, me dan ganas de devolver, así es que, ya no tomé ponche después de la cena. Y nos dieron las 6 de la mañana, entonces nos paramos ahorita a las 10, porque pues Dani bajó, que ya había llegado Santa. Y pues empezaron a abrir los juguetes y todo. Y bueno, pues ya me estoy cayendo de sueño. A ver, papi, siéntate. Ten. Me estoy cayendo de sueño, amigos. Y pues bueno, así ha sido nuestro día el día de hoy. Ahí estuvimos jugando un ratito con los niños. Dani, le ayudé a armar a su juego de como Lego. No es de la marca, pero es así, de piececitas. Y era un autoservicio o algo así, de gas para coches. Entonces ya le ayudé a terminar de armarlo. Y pues bueno, yo me siento bastante, bastante cansada. Bueno, amigos y amigas, ya ando por aquí. Les cuento que toda la tarde nos la pasamos dormidos. Sobre todo mi esposo. Hasta hace un rato se despertó. Yo todavía a las 6 dije no, ya. Me tengo que levantar porque les tengo que editar el video de ayer. Y pues sí, apenas lo publiqué. Ya se terminó de subir. Y pues bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, mientras se subía nos fuimos a cenar. Ya regresamos, los niños ya están dormidos. Ahorita pues mi esposo ya se le fue el sueño, pero yo sí me siento ya cansada, con sueño. A ver si logro dormirme temprano. Y ahorita con lo de la cena estoy, ya saben, entre que se sale o no se sale. Pero trato de que se mantenga ahí porque últimamente todo lo que entra vuelve a salir. Y siento yo que no me estoy quedando con ningún alimento dentro de mí. Y posiblemente eso pueda afectarme, ¿no? Más adelante que me sienta más agotada, me sienta más cansada, no sé, ¿verdad? Espero pronto ir a mi primera consulta prenatal para que me empiecen a dar pues mis medicamentos, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, en estos días que vienen voy a tratar de consumir bastante espinaca, que es lo que tiene ácido fólico, para irme fortaleciendo y al bebé también, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más les iba a comentar? Pues bueno, con este video yo me despido con los vlogs más. Ya saben que les dije que hasta el día 25, porque bueno, hasta hoy pues llegó Santa y abrimos regalos y todo. Y pues para mí fue un gusto poder compartir diario estos videos, ¿verdad? Los 9, 10 días que son de las posadas, de la cena, cómo la pasamos y hasta hoy día de Santa, ¿verdad? Y pues primero Dios no me despido porque el lunes tengo planeado en estos días, fin de semana, grabarles pues mi primer video de embarazo, que sería hablarles de la semana 6, que es en la que pues estaba, porque cada viernes voy a cumplir una semana de embarazo más, entonces ya ahorita entré prácticamente a las 7, pero pues platicarles a mis cambios, cómo me he visto, ustedes obvio en los vlogs me ven diario, mis malestares, mis síntomas y todo, pero los extras, ¿no? Los cambios extras que he tenido, aparte de las náuseas y ya saben. Ahora, entonces, pues sí, ese video se los quiero tener el lunes, primero Dios, ¿verdad? Y verlos hasta la cena de Año Nuevo. Porque, pues bueno, como que
me piden hasta el día primero, pero sí, sí me siento un poco agotada con esto de los síntomas y necesito un descanso. No las quiero aburrir tampoco de que, ay, es que siempre estás así, y es que siempre esto, y es que ya sabemos, y es... Y crean o no, a veces me estreso el pensarlo porque hay quienes me van a comprender, hay quienes se vayan a fastidiar y pues de eso no se trata, ¿no? Se trata de tener un contenido bonito y que se sientan a gusto de vernos. Y pues sí, amigos, fue un gusto compartirles estos días diario. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por todo su cariño, apoyo, todos los mensajes, comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias por ese cariño que nos brindan todos los días. Y pues bueno, yo me despido. Muchísimas gracias. Como les digo, primero Dios, nos vemos en el siguiente vlog, ¿ok? Y el lunes espero con el video del embarazo, ¿vale? Dios me los bendiga. Cuídense, que estén muy bien. Feliz Navidad, que la hayan pasado bonito, que les haya traído muchos regalos del Santa. Bueno, deseándoles siempre lo mejor. Dios me los bendiga. Un beso y nos vemos hasta la próxima. Bye.